cuenta de que el 10 de noviembre es los 207 años de gesta libertaria. Por ello, queremos informar al país de que nuestro hermano presidente, a partir del 3 de noviembre al 10, estará gobernando desde la ciudad de Potosí para hacer entrega de proyectos que tienen que ver principalmente, en este caso, el gobierno nacional ha hecho una inversión de 170 proyectos que hasta ahora se han concluido para entregar, pero también la gobernación 40 proyectos y la alcaldía municipal 30 proyectos, cuya inversión alcanza a los 470 millones de bolivianos. A partir del 3 de noviembre, entregas que se van a desarrollar, por ejemplo, obras en Unidad Educativa Don Bosco, pero también se estará entregando esto no solamente para Potosí, sino para las 16 provincias, 40 municipios que tiene Potosí. El mismo día se estará entregando un mercado en el municipio de Tomabe, pero también un centro tecnológico. Pero también, a partir de eso, ¿cuáles son los proyectos más importantes, diríamos, en este caso? Se va a hacer entrega, por ejemplo, lo que es proyectos Evo Cumple con todos los municipios, con los 40 municipios, inversiones que tienen que ver con Bolivia Cambia, Evo Cumple, pero también proyectos que tienen que ver principalmente con los recursos del Fondo Indígena, también que son proyectos para los 40 municipios, pero también se estará entregando la entrega de 2 tractores por cada municipio. Esto tomando en cuenta el fortalecimiento que tiene que ver en aspecto productivo. A esto sumamos ya en materia productiva, en este caso emprendimientos de gran envergadura que tiene Potosí. Potosí en síntesis es parte del corazón energético. En esto tenemos 4 proyectos. Un primer proyecto que tiene que ver la hidroeléctrica Mollinedos en Río Caine, Norte Potosí, que generará 132 megabytes de energía eléctrica, pero también tenemos la fotovoltaica, una energía sana, medioambiental, que también está previsto en el sudoeste potosino, pero también lo más importante, el aprovechamiento de los recursos geotérmicos, la geotermia, cuya inversión alcanza los 542 millones de dólares, parte del corazón energético, pero también a esto sumamos lo que es el proyecto de aprovechamiento de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. Potosí es parte, por ejemplo, de lo que va a ser la industria, en este caso concluida, ion baterías litio. Estos 4 proyectos están tomados en cuenta de lo que es la ley 786 del Plan de Desarrollo Económico y Social, que Potosí tiene estimada inversiones por encima de 3.162 millones de dólares. Pero también en este año nuestro hermano presidente ha hecho anuncio de lo que va a ser la construcción. En este momento se encuentra en montaje lo que es la fábrica de cemento para Potosí, que alcanza los 241 millones de dólares. Entonces, hoy nosotros queremos decir de que Potosí cumple los 207 gesta libertaria. Los potosinos hoy no están olvidados por el gobierno nacional. El gobierno nacional ha hecho inversiones, en este caso alcanzando solamente la ejecución presupuestaria de esta gestión 2016-2017, los 470 millones de bolivianos, que alcanzan un total de 240 proyectos que en síntesis Potosí recibirá en su aniversario. Entonces nosotros queremos, a partir de estos medios de comunicación, hacer una felicitación a todos los hermanos potosinos, potosinas, que seguramente pues cada uno de los potosinos participará en este caso a partir del 3 de noviembre, donde nuestro hermano presidente estará en este caso visitando diferentes regiones haciendo entrega de obras, pero también a partir de Potosí estará gobernando como siempre lo ha caracterizado hacer en gesta libertaria de cada uno de los 9 departamentos.